Vamos ya a la categoría ZTT, el tributo a el que viene encabezando este gran campeonato. Vamos ya con Nelson Ventolila, nombre de Pirané, con su Ford Falcon, que tuvo una cosecha bastante importante en este campeonato. Cabe destacar que está puntero, pero seguido de muy cerca por Héctor Ruchinski, que Héctor Ruchinski en dos competencias no estuvo, sí hizo una sumatoria de puntos Daniel Ruchinski. Ahora le queda administrar bien el potencial de su máquina a Héctor Ruchinski, y quedan dos competencias. Hay una diferencia bastante importante entre el primero y el segundo. No está todo dicho. Y como dije anteriormente, restan dos competencias. La de Clorinda, que se va a desarrollar este fin de semana. Y la de Villa 213, donde se va a hacer el campeonato de cierre de temporada, el Gran Premio Colonación, que ya creo que son 4 o 5 temporadas que la finalización del campeonato se realiza en el circuito semipermanente de la localidad de Villa 2-3. Esperada competencia de un lugar donde nacieron corredores fierreros de primera calidad, tanto en motociclismo como en automovilismo. Así que se está esperando entonces el Gran Premio Coronación. Vamos ya a lo que acontece hoy, que es el tributo a los ganadores en la localidad de Subteniente Perín. Sufrido, por supuesto, estas máquinas, sufrido en el sentido de que obtuvieron puntos, pero con un circuito que en las dos últimas competencia verdaderamente fue un sacrificio. Entonces, encabezando esta clase, estamos hablando de el piloto Nelson Ventolila, quien en la primera fecha en la localidad de Palo Santo hizo un total de un punto. En la segunda fecha en la localidad de Pirané, en su localidad, un total de 11 puntos. En Riacho, un total de 60 puntos. Y en el desfile 20, en la localidad de Ibarreta, hace un total de 46 puntos, y aquí en Subteniente Perín un total de 56 puntos, haciendo un total entonces de 194. Y estamos hablando también ahí de que su navegante hizo también un total de 194 puntos. Ahí nomás, ¿no es cierto?, decías vos bien, Carlos, de Héctor Ruchinski, en esta categoría, que tiene un total de 165 puntos y que puede definirse ahora en Clorinda, y que vamos a estar expectantes. Una linda carrera va a ser esta, donde esta categoría me parece interesante. Va a estar la disputa ahí, digamos, entre Ventolila y Ruchinski, dos terribles pilotos que van a dar un espectáculo como lo vienen haciendo desde el principio, así que bueno, haciendo todo lo que saben hacer, este despliegue que en este caso estamos viendo de la máquina 203, ¿no es cierto?, de Ventolila, haciendo un espectáculo carretero. Acá lo podemos ver, las imágenes son contundentes. Así es, yo creo que ha llegado el momento de también darle un tributo, un gran tributo, ahora ya cuando finalice el campeonato, porque estas máquinas legendarias que tienen una historia muy importante dentro del automovilismo argentino, tanto en turismo de carretera como en una época, estos monstruos iban a las pistas semipermanentes. Bueno, Ventolira, cuando las cosas se hacen bien prolijas y no se enloquecen, llegan los premios. Esta es la oportunidad de darme o no la razón. Sí, lo que pasa es que hay que estar, viste que la locura te falla, viste. Pero bueno, se dio, la verdad, un circuito muy difícil, pero llegamos y bueno, con un premio. Estamos peleando el campeonato, así que estamos trabajando en función de eso. Lo bueno, ¿sabe qué? Es, primero,
la planta motriz perfecta. Sí, sí, la verdad es así. Hemos armado un buen equipo, el mecánico de primera, y tengo un grupo humano buenísimo que siempre me ayuda, de gente de Pirané, mi copiloto, amigos que siempre están, porque con esto no ganamos nada. Esto es una pasión y la idea es divertirnos lo más sanamente posible. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de poner los pies sobre la tierra. Veo que la muy buena administración que tuviste en esta oportunidad te dieron tu resultado. Saliste a ganar en los primeros Prime, pero luego fuiste administrando la potencia y el manejo. Sí, la verdad es así. Había que correr con la cabeza, como dijo Daniel. Y bueno, fuimos. Teníamos que llegar. El objetivo era llegar y lo pudimos cumplir. Bueno, la navegación, por supuesto, estuvo muy bien realizada. Y con un piloto que sabe administrar la potencia y el transcurso de la carrera en cada prime, eso te lleva a primero a mejorar tu situación como copiloto y luego de tener buena competencia. Sí, buenos días, Carlos. Saludos a toda tu audiencia. Sí, como dijiste vos, el tema de la navegación estuvo... Había que controlar algunos prime, como dijiste, administrar el motor, cuidar el motor, porque es un circuito muy, muy pesado. La verdad que nos trató mal el circuito, pero pudimos terminar. Te estás reafirmando en el campeonato, así que esperemos que las dos que queda y una posible competencia más pueda concretar este campeonato. Sí, sí, estamos trabajando en función a eso. Vamos a tratar de terminar con el campeonato completo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, nos divirtieron muchísimo y además disfrutamos del manejo y lo esperamos para la próxima. Sí, así nos vamos a ver en Clorinda y gracias a Perín y a vos que siempre estás y de vuelta a mi equipo. Sí, como agradecerte a vos, Carlos, a tu gente y a nuestro equipo y al mecánico que siempre viene de Corrientes, Don Flores, que nos deja un motor espectacular. Gracias a todos.